Hola familia, bienvenidos a la cocina de Yamandú. Hoy vamos a hacer queso untable totalmente casero, sin conservantes, todo natural y lo mejor de todo, con gusto, porque vamos a hacer un queso untable con sabor a albahaca que va a quedar espectacular, va a quedar fabuloso. Así que sin más preámbulo, vamos a la cocina y te enseño qué fácil es, muy pocos ingredientes para hacer este queso casero. Vamos a la cocina. Y lo mejor de todo, familia, son los ingredientes. Vamos a necesitar simplemente una hojita de albahaca, como esta, ¿sí? Vamos a estar necesitando un poquito de sal para echarle a la leche y, por supuesto, lo más importante, un litro de leche que la vamos a hervir y vas a ver qué fácil es este proceso. Así que vamos a calentar la leche para hacer el procedimiento y hacer el queso casero. Y este es el proceso, familia. El primer paso es poner un litro de leche en la olla y vamos a dejar hasta el punto de casi hervido. No vamos a dejar que la leche se hierva por completo. Cuando comencemos a ver que sale una pequeña espumita alrededor, lo que vamos a hacer es ponerle el vinagre para que la leche cuaje y vamos a separar el suero de la parte que va a ser nuestro queso. Bueno, ya pasó un ratito desde que empezamos a calentar la leche. Como pueden ver, está haciendo como una especie de espumita, no ha hervido, pero está como intentando hacer una espumita. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es ponerle el vinagre para que corte la leche y cuaje. Pueden hacerlo también con limón, pero a mí me resulta mucho más fácil el vinagre. Así que vamos a tomar este vinagre y vamos a proceder a volcarlo en la leche. Ahí, esto tendría que hacer que corte. Ahí dejé que tomara un poquito más de temperatura y vamos a echarle dos cucharaditas más de vinagre. Despacito así, que mezcle bien para que corte. Si lo pueden, voy a inclinar la olla para que la puedan ver mejor. Ahí, ven que se han formado grumos. Y esto luego lo que vamos a hacer es colarlo. Y luego procesarlo con la albahaca a la heladera un ratito y ya quedaría untable para comer, súper natural y rico. Bueno, ahora vamos a hacer la parte del filtrado. Como es muy fino, yo acá tengo un colador de pasta, ¿verdad? Pero es tan fino que voy a sacrificar uno de los repasadores viejos, no sacrificarlo, pero sí ensuciarlo, y vamos a poner la leche que hervimos, y van a ver que del litro de leche no va a quedar mucho, pero sí nos va a quedar para hacer un quesito casero, que nos va a quedar como una pasta, ¿ven? ¿Ven? Nos queda como una pasta. Ahí, sí, aprecian bien mejor. Ahí, es esta pasta que la vamos a procesar en una picadora. Y con esto vamos a hacer el queso casero. Bueno, familia, ahí tenemos el producto que sacamos de la leche cortada. Esto es para hacer el queso. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner 3 hojitas de albahaca, lo vamos a procesar y después lo vamos a poner a la heladera y va a quedar perfecto para comer. Yo lo voy a hacer con una procesadora, pueden hacerlo perfectamente con una licuadora si quieren. Y lo que voy a hacer es muy sencillo. De las hojitas de albahaca, esto es para darle gusto, lo pueden dejar a natural, pero unas hojitas de albahaca le van a dar un gustito fabuloso a esto. Ya se le siente el aroma de la albahaca, que es exquisita, y le va a dar un toque distinto a este queso procesado. Bueno, esto es lo que nos quedó de un litro de leche, prácticamente un potecito de queso untable. Como pueden ver, se puede ver que tiene los pedacitos de albahaca que le dan un colorcito distinto.
y ahora lo vamos a dejar en la heladera aproximadamente 10-20 minutos, que ya estaría frío y ya se podría comer. Así que a la heladera y los vamos a probar con unas ricas tostadas. Bueno, familia, ya pasó 20 minutos el quesito en la heladera. Miren cómo quedó este quesito crema super natural con sabor a albahaca. Vamos a probarlo, por supuesto. Super cremoso. Miren esto lo que es. Para el desayuno, natural, riquísimo. Miren esto lo que es. Y ahí tenemos nuestro queso totalmente casero. Para el desayuno, para la merienda. Espectacular, queso casero, super natural, sin conservantes. Si te gustó el video, suscríbete al canal La Cocina de Yamandú. Hacemos videos sobre toda clase de comida, carnes, de panadería, de la parrilla, lo que venga. Embutidos caseros, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video de La Cocina de Yamandú. Hasta la vuelta, chau chau.